Se dejó crecer el cabello para que nadie lo reconozca, pero de Bukele no se salvó. Esta vez detienen a Carlos Saldaña, alias el Espantapájaros, quien decidió cambiar de look para seguir operando y no levantar sospechas, ya que necesitaba seguir cobrando dinero para que termine de construir su casa. Alias el Espantapájaros tenía una lista con los pagos que tenía que hacerle cada comerciante, y si se atrasaban un día tenían que pagarle intereses. Pero la policía recibió una llamada que les brindó información y rápidamente fueron a detenerlo, y cuando llegaron vieron que se estaba realizando la construcción de una casa y cercaron toda la zona para que no escape, y lo encontraron escondido en los baños. Ahora podrían darle 70 añitos. ¿Qué opinas tú? Esperemos que le guste su nuevo look.